Soledad, hace un tiempo ya bastante comenzaron a implementarse las huertas orgánicas en las casas. ¿Cómo lo ves vos desde la ingeniería? Yo veo que esto de que se incorporaron los huertos orgánicos en las familias está buenísimo, como un alimento saludable, gratuito. También es muy positivo en el sentido de lo que genera en la relación familiar. Los chicos a veces quieren comer una chaucha que antes no querían comer porque la han sembrado, la han puesto ellos. Y además, eso como huerto, verduras que comemos sanas y que las obtenemos entre toda la familia. También pasa en escuelas, en algunos espacios como adultos mayores. Otra cuestión muy importante es esto de lo orgánico, que son criterios para trabajar la tierra, para obtener cultivos de especies vegetales y que en realidad estaría buenísimo que este criterio se amplíe a todo lo que es la jardinería, los espacios verdes, no solamente que quede limitado al huerto, digamos. Si yo estoy tratando un bichito de la lechuga con un remedio casero orgánico, no tratar el rosal del lado con algún pesticida o fungicida. Recién me preguntaba si habían crecido mucho. La verdad es que estadísticas de cuánto hay más, yo no las tengo y hace mucho que no las veo. Lo que sí noto es que hay mucho interés de la gente por acceder a información, por empezar, por probar. Mucha gente por ahí jubilada que ahora tiene tiempo y es una actividad que realizan mucho con los nietos. La persona, la familia que tiene tiempo. Y también, esto es lo bueno de lo orgánico, de irlo construyendo paso a paso, cuidando el suelo, la fertilidad del suelo, cada vez tengo menos trabajo en obtener verduras. Por ahí hay gente que no tiene un huerto, pero tiene una jardinera en su ventana con lechuguitas y eso ya da satisfacción, conexión. A veces el huerto orgánico no es importante, saquemos esto de que uno está trabajando la tierra horas y horas, tirando productos químicos, no. Es una relación que va creciendo de a poco, con la tierra, con el suelo, con las plantas, y mientras más pasa el tiempo, menos trabajo tenemos. Ahora hay un programa del municipio desde principio de año, desde marzo hasta noviembre, que era destinado, es destinado de paso el que se quiera sumar a centros vecinales, centros de adultos mayores, escuelas, donde se hacen tres encuentros. Compostaje, que va muy relacionado al bosque nativo, porque es producir tierra negra a partir del residuo domiciliario. Huerto y bosque nativo, que también es un importante elemento de nuestro ambiente para cuidar. Bueno, Juli, ustedes desde el EPADEL brindan semillas que provienen del INTA, ¿no? Sí, hace más de 20 años se están entregando lo de las semillas. Últimamente se ha visto que se potenció esto de la semilla, entonces, bueno, se brindan dos charlas anuales para la entrega de semillas. Se hace una a mediados de mayo y la otra viene ahora en octubre, los primeros días de octubre, después ya vamos a definir la fecha, en el auditorio municipal y se entregan 200 paquetes de semilla. Y en el mes de agosto se hace una charla de poda de árboles frutales. ¿Notas que ha crecido la convocatoria en estos últimos tiempos? Sí, en lo que va de este último año y medio se ha convocado más de 250 personas en las distintas charlas, y lo que vemos constantemente es que la gente llama para el tema de crear su propia huerta. ¿Qué público viene más? ¿Familias? ¿Jóvenes? Generalmente la gente grande, la que viene, que está en su casa, que puede dedicarle el tiempo completo a su huerta, pero también hay jóvenes y, como también decía, hay colegios, instituciones, ONG, bastante público el que está. ¿Cuál es la próxima entrega? Ahora en octubre, el 9 de octubre, a las 18 horas en el auditorio municipal. ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse y que los llamen ese día? Nosotros estamos anotando a toda la gente, tenemos un listado de 150 personas aproximadamente, en el que, llamando por teléfono a los números de acá de la oficina, del que es el 484-914, con el nombre y un número de teléfono, ya los anotamos para a mediados de fines de septiembre, ya los empezamos a llamar para recordarle la charla. Taina, en el último tiempo se impuso lo que son las huertas familiares. ¿Ustedes en el vivero trabajan con eso?
Sí, claro que sí. Nosotros acá en el vivero tenemos todo lo que son semillas, tanto de hortalizas como de aromáticas. Bueno, bastante variedad porque en los últimos tiempos la gente busca mucho todo lo que son semillas y además también todo lo que son plantines. O sea, trabajamos mucho plantines también de hortalizas, de aromáticas. Así que en este último tiempo sí, hemos tenido mucha, mucha demanda. Y por eso nos estamos surtiendo, no solamente con eso, sino también todo lo que el sustrato necesita, que es, por ejemplo, el humus de lombriz, tierra de diatomea, todo orgánico. Nosotros acá en Carlos Paz nos caracterizamos por vender todos productos orgánicos para la huerta. Así que en ese sentido tenemos todos esos productos que la gente necesita. ¿Vienen más personas grandes, familiares? La verdad que de todo público. Hemos recibido de todo, sí, de todo en realidad. O sea, gente grande, gente joven, chicos que también para las escuelas tienen que hacer trabajos y bueno, también nos han pedido eso. Pero por suerte de todo tipo de personas vienen a comprarnos. ¿Notás que esto aumentó la demanda en este año? Sí, yo por lo menos desde que nosotros estamos acá trabajando, por lo menos bueno, todo lo que es primavera, verano es donde más se siente, porque bueno, también la gente se siente atraída por poder trabajar sobre la tierra, así que en ese sentido sí, hemos tenido mucha demanda y ahora nos estamos preparando para esta primavera porque están todos preparando la tierra, buscando a ver qué planta van a poner. Así que en ese sentido estamos bien, surtidos. ¿Aconsejás la huerta familiar? Claro, claro que sí, porque además es un producto que es, bueno, es natural, lo estás haciendo vos, entonces eso tiene también otra satisfacción, el tema de trabajar todo lo que es verduras. Que bueno, también hay muchas verdulerías acá en Carlos Paz que son buenas, pero no tiene nada que ver, digamos, o sea, lo que uno hace en su casa con lo que puede llegar a comprar. Así que en ese sentido sí lo recomiendo, porque aparte tiene otro gusto, tiene otro gusto. O sea, todo lo que es hecho con tus ganas, con tus manos, tiene otro gusto. ¿En qué precio están las semillas y los plantines aproximadamente? Los plantines y las semillas aproximadamente, si bien las semillitas, digamos, tienen varias, los sobres tienen varias semillitas, cuestan aproximadamente lo mismo. Por ahí es más barato incluso los plantines, y los plantines a veces tienen varios brotecitos, así que eso después yo siempre aconsejo que lo desgranen y que, bueno, de ahí van a sacar varias plantitas. Pero rondan entre los 30 pesos hasta los 40, 45 pesos aproximadamente. Y bueno, después sumando todo lo que es humus de lombriz, tierra de diatomea, todos esos productos que también favorecen para un buen desarrollo de la planta. Tina Pangea hace muchos años que trabaja con la huerta orgánica. Contanos cómo les estaba yendo y que ahora lo están retomando. Así es, hace unos 15 años aproximadamente comenzamos con esta historia de las huertas comunitarias. Comenzamos preparando el suelo, éramos alrededor de 10 familias al principio, eran más bien parejas jovencitas que se habían acercado en ese momento, impulsoras de toda esta etapa de Pangea en cultivar, y así fue que comenzamos. Hicimos muchísimos años, durante casi 10 años consecutivos estuvimos con las huertas y llegamos a ser hasta 17 familias viviendo de esta huerta comunitaria aquí en Pangea. ¿Cuál es la importancia que le dan ustedes a la huerta? Bueno, aparte de la maravillosa experiencia y vivencia que es trabajar comunitariamente y trabajar la tierra en el cuidado de ella, primero para poder cuidarla debemos conocerla, y para poder conocerla nada mejor que, como nos dice, para trabajar la tierra te tienes que inclinar ante ella, ¿no?, y tocarla con tus manos. Así que esa es lo principal. Y después está todo esto de poder ser productores, ¿no? Es el primer paso para un poco sanarnos de este sistema tan terrible, tan duro, tan fuerte, y en estos momentos tan difíciles, ¿no?, donde somos todos consumidores y el consumir está muy, muy lejos de nuestras posibilidades a veces. Entonces nos olvidamos que somos productores, que inicialmente somos productores. Y la primer manera de producir es trabajar la tierra, ¿no? Entonces empezar a producir nuestros alimentos. Y así empezamos también a participar del intercambio de semillas. Entonces nuestras semillas ya no son transgénicas ni son manipuladas, sino que son semillas lo más orgánicas y puras posibles.
Entonces son muchas cosas que se mueven alrededor de una huerta, de ese trabajo primigenio del hombre, que es el conseguir sus alimentos. ¿De dónde consiguen las semillas? Bueno, hemos participado del Pro Huerta, algunas, y otras ya te digo, ya ahora del intercambio de semillas, de las distintas huertas comunitarias que hay en la zona, empezamos a guardar, ya hay muchas que son nuestras propias semillas, ya tenemos la rúcula, el maíz, el melón, lechuga, ya son todas nuestras semillas, ¿no? Decimos nuestras porque las fuimos purificando a través de los años y en esencia es lo que tratamos de usar. ¿Crecieron las huertas orgánicas en la zona en el último año? Sí, han crecido muchísimo en el último tiempo. No te voy a hacer un análisis así cuantitativo ni cualitativo, pero sí conozco cada vez más. Y si te tengo que decir de esas familias, de esas parejas que alguna vez estuvieron en este predio, ahora ya cada uno de ellos en los lugares a los que se han ido a vivir, como así es la vida, ¿no? Allá a ser sus familias ahora, han replicado esta experiencia, o sea que ya son muchas, ya solo de acá, las semillitas de acá de Pangea, más otras que ya existían y que sé que se siguen multiplicando en distintos barrios, incluso algunas impulsadas por vecinales aquí en Carlos Paz y en la zona. Nosotros siempre hablamos, en Pangea nos gusta hablar de la región, porque de hecho ya no existen, los límites son políticos, pero no de las personas, ¿no? Los habitantes de esta región de Punilla ya nos consideramos todos de una misma comunidad, de un mismo pueblo. Así que muchos amigos, incluso acá han venido en algún momento a trabajar gente desde Tanti, desde Cabalango, también han formado parte de esta huerta. Así que bueno, ahora estamos iniciando nuevamente este impulso con el mes de septiembre, así que estamos convocando a las nuevas parejas, familias, personas solas, no necesariamente tienen que estar en pareja, a formar parte de esta huerta, ¿no?